Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les muestro cuáles son las mascarillas que existen y las que yo utilizo para nutrir mi cabello. Así es que estén pendientes hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle de cómo nutrir tu cabello rizado. Vamos a comenzar. Las mascarillas capilares a base de aceite para el cabello son muy beneficiosas, ya que aparte de mantener el cabello hidratado, lo protege del desgaste, la inflamación y la sequedad. Al aplicar aceites saludables al cabello acompañado de un masaje al cuero cabelludo, lo exfolias y a la vez aportas a su crecimiento. ¿Qué aceites yo utilizo para el cabello? Mis aceites favoritos para hidratar mi cabello son el aceite de coco, el aceite de oliva y el aceite de argán. Pero también son muy buenos el aceite de semilla de sésamo, el aceite de semilla de almendras, el aceite de moringa y el aceite de amarica. ¿Qué beneficios traen los aceites en el cabello? El aceite de coco acondiciona, aporta brillo y es beneficioso para todo tipo de cabello. Es rico en ácido láurico, el cual penetra fácilmente a la hebra reparándola. El aceite de semilla de sésamo reduce el frizz, evita las puntas partidas y aporta vitaminas, suavizando el cabello y acondicionándolo a la misma vez. También evita la caspa por ser un fungicida y antibacteriano. El aceite de almendras es igual de ligero al aceite de coco, aporta vitaminas, reduce la oxidación por el estrés, contiene la vitamina biotina que también ayuda al crecimiento. ¿Cómo y con qué frecuencia yo aplico los aceites a mi cabello? Según la medicina ayurveda de la India, es recomendado aplicar aceites a nuestro cabello diariamente, pero no todo tipo de cabello necesita hidratación diaria. Se puede aplicar al menos una o dos veces por semana. Yo aplico aceites a mi cabello al menos una vez por semana cuando lo necesite. Yo aplico una cantidad considerable de aceite a mi cabello dividido en secciones, lo ato con un pinche y lo dejo actuar por una hora. Es recomendable envolver la cabeza en una toalla caliente para extraer los nutrientes de los aceites. Luego lavo el cabello comúnmente con champú y acondicionador libre de sulfatos y parabenos. Lo desenredo, elimino el exceso de agua sin maltratarlo y lo dejo secar al aire libre. Cuando el cabello está húmedo, aplico mi crema activadora de rizos que yo misma preparo. Abajo en la descripción del video les dejo el enlace de cómo se prepara. Es una crema acondicionadora preparada con aceites. Otras mascarillas esenciales y nutritivas son la de mayonesa con aceites y aguacate con aceites. Se mezclan los ingredientes de cada una y se aplica en cantidades generosas. Lo dejas actuar una hora y lava como siempre. De esta manera lucirás unos rizos hidratados y con brillo. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas alertado de los nuevos videos que estoy subiendo. Te invito a darle like al video y a compartirlo con tus seres queridos. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos. Gracias a todos los que me han escrito por Instagram y por los videos que me han pedido que les grabe. Son bienvenidas tus sugerencias. Aquí les dejo mi Instagram. Los quiero mucho. Hasta un próximo video. Hasta luego.